El abuelo y el nieto. Había una vez un pobre anciano sordo, casi ciego y que apenas podía tenerse sobre sus temblorosos pies. Le temblaban también las manos y al comer en la mesa derramaba a veces la sopa sobre los manteles. Su nuera y su mismo hijo estaban disgustados con todo esto y al fin resolvieron encerrarlo en su cuarto, donde le daban de comer en una vieja vasija de barro. Entristecióse el pobre anciano con la conducta de sus hijos y lloraba algunas veces, pero sufría su desgracia sin murmurar. Un día se le cayó la vasija de barro de entre las manos, cada vez más temblorosas y débiles, y se hizo pedazos en el suelo. Entonces le compraron una tosca vasija de madera y en ella le daban la comida. Los que así trataban al desgraciado viejo tenían un hijo de 4 años. Un día le vieron muy afanado tratando de ahuecar un trozo de madera que había rodeado ya por el exterior, dándole la forma de una vasija. ¿Qué haces ahí?, le preguntó el padre. Hago una vasija para ti y para mamá cuando sean viejos. Miráronse marido y mujer, primero sorprendidos y luego avergonzados de lo que habían hecho. Lloraron después con gran asombro del hijo que no acertaba a comprenderlos. Y desde aquel día volvieron a comer en compañía del anciano y le trataron con la debida consideración. Hermanos Grimm. ¿Les gustó? Sean bienvenidos entonces a otra lección de lenguaje. Quisimos comenzar con un hermoso cuento de los hermanos Grimm que trata sobre las relaciones humanas. A continuación, aparecerá una interrogación relacionada con este cuento. ¿Qué tipo de texto les hemos presentado? Este texto es una narración, pues en él se relatan varios sucesos relacionados con un tema. En este caso, se relata cómo una familia desecha a un anciano cuando consideran que ya no es útil. Por suerte, la actitud involuntaria del niño logra corregir la actitud de los adultos. Esto es importante, pues todos sabemos la comprensión y el respeto que merecen todos los ancianos. También conocen que las narraciones se estructuran en introducción, desarrollo y desenlace. A continuación aparecerá una lámina donde van a poder leer la introducción del texto con el que estamos trabajando. Había una vez un pobre anciano sordo, casi ciego y que apenas podía tenerse sobre sus temblorosos pies. Le temblaban también las manos y al comer en la mesa derramaba a veces la sopa sobre los manteles. Esta es la introducción del cuento, pues ustedes saben que en esta parte de la narración se introducen los personajes,
se hace una descripción de ellos. En este caso, del anciano, quien es el personaje principal del cuento. Después, en la narración deben aparecer los sucesos que se relatan, o sea, el desarrollo. En este caso serían los siguientes. Nudo. Su nuera y su mismo hijo estaban disgustados. Resolvieron encerrarlo en un cuarto. Entristecióse el pobre anciano. Como ustedes pueden observar, estos son algunos elementos que componen el nudo o desarrollo del relato. Están apareciendo otros elementos que también componen el desarrollo del relato. Lloraba, sufría su desgracia sin murmurar, se le cayó la escudilla de barro.
Le compraron una tosca escudilla de madera y en ella le daban la comida. Tenían un hijo de 4 años. Un día le vieron muy afanado tratando de ahuecar un trozo de madera. ¿Qué haces ahí?, le preguntó el padre. Hago una escudilla para ti y para mamá cuando sean viejos. Llega el momento en que tienen que aparecer en el relato cómo se solucionan los sucesos y cómo queda el personaje principal. Estamos hablando del desenlace. Observen en este caso. Miráronse marido y mujer, primero sorprendidos y luego avergonzados de lo que habían hecho. Lloraron después con gran asombro del niño que no acertaba a comprenderlos. Y desde aquel día volvieron a comer en compañía del anciano y le trataron con la debida consideración. Como ustedes pueden observar aquí, queda expresado cómo quedan solucionados los sucesos, o sea, la corrección que hacen de su actitud los adultos y cómo queda el personaje principal. Hasta este momento hemos estado hablando de cómo se estructura la narración en introducción, desarrollo y desenlace. Para ello hemos utilizado el cuento El abuelo y el nieto de los hermanos Grimm. ¿Por qué? En la lección de hoy se corregirán a los errores que ustedes cometieron en la redacción de una narración que está orientada desde encuentros pasados. Copien entonces el tema de hoy. El tema de la lección de hoy es revisión de un texto narrativo. Toda narración tiene elementos que la caracterizan. Estos son los siguientes.
Algunas características de la narración. Debe garantizar que mantenga el interés del lector en todo momento. Debe captar el interés desde el inicio hasta el fin. Se divide en tres partes, ya las recordamos. Puede ser sobre un suceso real o imaginario. El narrador puede ser omnisciente, protagonista o testigo del hecho. En esta última característica podemos detenernos. El narrador puede ser omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que conoce todos los elementos del relato, incluso hasta lo que piensan los personajes. El narrador protagonista es el que narra sus propias peripecias y el testigo del hecho es aquel que estuvo presente y lo cuenta como lo vio. Es dinámica, debe captar el interés desde el inicio hasta el fin, se divide en tres partes, puede ser sobre un suceso real o imaginario, el narrador puede ser omnisciente, protagonista o testigo del hecho. Para desarrollar nuestra lección, vamos a utilizar un ejemplo de una redacción redactada por un estudiante. Ustedes deben leerlo detenidamente y fijarse bien si está correctamente redactado. Texto narrativo. Un río es muy bonito. El río al que voy es de aguas claras y desde la meseta en que lo veo parece que está pintado. Mi hermano mayor, flaco, muy delgado, fue conmigo un día de hace 2 meses. Cuando entramos por la vereda que baja de la meseta, nos llevamos un gran susto. 2 hombres, jóvenes los dos, se enredaban en un duelo a cuchilladas. Uno era flaco, el otro no. Ya se habían herido en los brazos el flaco y en una pierna el otro. Cuando nos vieron, se detuvieron y nos miraban con ojos muy grandes y amenazadores. Mi hermano dio un grito, yo corrí hacia atrás, me caí y sentí un dolor grande en la mano derecha. Intenté incorporarme y volví a caer. El más flaco se acercó a mí. Pero me incorporé de un salto. Ellos no siguieron matándose y hasta creo que se culparon mutuamente por haberse agredido. Volvamos a ver el relato que hizo el estudiante.
Introducción. Un río es muy bonito. El río al que voy es de aguas claras y desde la meseta en que lo veo parece que está pintado. Mi hermano mayor, flaco, muy delgado, fue conmigo un día de hace 2 meses. Detengámonos unos instantes en este párrafo introductorio. Volvamos a leer. Un río es muy bonito. El río al que voy, como se deben haber dado cuenta, después de la coma cambia la idea. ¿Creen ustedes que deba utilizarse este signo de puntuación? Piensen unos minutos. Es de aguas claras y desde la meseta en que lo veo parece que está pintado. Fíjense ahora, ¿debe ir otra coma? Mi hermano mayor, flaco, muy delgado, fíjense aquí. Si el que redacta el texto quiere enfatizar esa cualidad de su hermano, ¿debió haber utilizado otro adjetivo? Fue conmigo un día de hace 2 meses. Reflexionen unos segundos. ¿Pudieron corregir los errores? Copien entonces ahora la introducción bien redactada. Un río es muy bonito. El río al que voy es de aguas claras y desde la meseta en que lo veo parece que está pintado. Mi hermano mayor, flaco, muy flaco, fue conmigo un día de hace 2 meses. Fíjense cómo aquí se han corregido ya todos los errores. Como pueden ver, después del punto y seguido se utiliza la letra inicial mayúscula. Y el adjetivo que se repite es flaco.